Sí. Esta hora el profe no está, pero pues le dejamos la flor, ¿no? Así. Bueno, aquí ya llegamos más a poner a los señores que van a cabalgar el día 24 de junio. Como dice aquí, poner los San Juanes. No van a decir. Aquí se encuentran los señores cabildos que se encargan de poner a los Juanes. Como es la tradición aquí en Nahuira, en Michoacán, poner a los San Juanes. Y aquí andamos. Más a poner los San Juanes a los señores para el día 24, que es la carrera de caballos. Thank you.
aquí andamos poniendo más San Juanes a los señores que van a montar el caballo de las carreras del 24 de junio. Y aquí los señores cabildos andan poniendo. Aquí llegamos más a dormir más en San Juanes, como es la tradición aquí en la Huira. Que se reunieron para poner a los que van a montar los caballos para el día 24 de este mes. Gracias. Gracias.
bueno, ¿ah? Supuesto, se ve su chieta. No se diga. Ahí se ve el más original, digo, el chavo es cháfaro, ¿sí? Tu papi fue allá. Sal listón a besar, loco, ya ve. Dice Eduardo. Dice Eduardo y Jesús. Gracias. Echa dos cuetes aquí. A ver, a ver. Vamos por allá. Vamos por allá para el Serrano.
Gracias, señor. Sí, dátale. Sí, este quirino.
pasar y ya que lo ofrezco con el mayor, ¿no? ¿Quiénes son los que se acá? El nombre no. De nariz, claro. Mateo. 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 Mateo Hernández. Seguimos llegando aquí en la casa de la familia Campos para ponernos a Juan. Se compren la mira, poner a los jóvenes, a los señores, a los jóvenes, el día 24 de junio y 23 de junio, vayan a hacer el recorrido por las calles con el caballo, ya que el día 24 de junio son las carreras de caballo. Por lo cual motivo aquí andan los cabildos, poner a los jóvenes, a los señores de San Juan, para que hagan una cabalgata entre todo el pueblo de las calles.
Thank you.
Mira, chaval, no. ¿Qué no le dan a ti? ¿Qué se pide? ¿Qué se pide? Bueno, se cajan. Como la bañé a las nueras, ya. Yo fui bañé este lavadero. Y uno acá lava. Y ella no la deja lavar. Y ella ya se va a lavar ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Dos hormonas.
Voilà.
Llegó rengueando un viejito en paz.